Bendiciones, hermanos. Seguimos en Alabanza TV. En el día de hoy, con un tema sumamente interesante: la dignidad en el ser humano y la persona en sentido general. Como siempre, nos acompaña Celina Suriel, <laughs> Richa Losoria y nuestra querida hermana Decibel. Realmente hoy nos sentimos entusiasmados porque hoy nosotros vamos a conocer un poquito más sobre lo que es la dignidad. ¿Y qué es la dignidad? La dignidad es todo valor que tiene el ser humano por ser persona. O sea, valor y derecho a ser respetado, derecho a ser eh, admirado, valor de que los demás le traten como una persona con dignidad, como lo dice el nombre. De manera que nosotros vamos a conversar ampliamente. Nuestro querido hermano Richard, como siempre, da su página para la izquierda. Así Ay, que mire. yo espero que Estoy hoy compartamos ampliamente sobre el tema. Eh, ya tú sabes cuándo y cómo inicia el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. ¿Sabe, ¿Sabes qué me llama poderosamente la atención? El tema de que estamos en el mes de la familia y comenzamos precisamente este mes, hablando de la familia y luego hablamos del hombre en el programa anterior. El Hoy estamos hombre, hablando, de... sí, el programa anterior fue del Día Internacional del, del Hombre, hombre en la sociedad. y el rol del hombre en la sociedad y ya entonces en este programa, diosidencialmente, entonces nos toca hablar de la eliminación de la violencia en contra de la mujer, la vida y la dignidad de la persona. Muy interesante es eh, recalcar el, el nombre de este día porque muchas personas dicen, hoy es el día de la violencia contra la mujer y lo que están es fomentando quizás un poquito es. más esa violencia, pero hoy es el día de la eliminación de la violencia en contra de la mujer. Entonces es interesante abarcar este tema porque afecta eh, directamente en la familia y esa misma dignidad, como tú hablabas hace un rato, que tiene que darse no solamente la mujer, sino también el, el ser humano en sentido general y cómo también nosotros debemos respetar la dignidad de nuestros semejantes a través de nuestro accionar eh, como líderes, a través de nuestro, de nuestro accionar quizás como, como jefes en, en algún momento, a través de nuestro, de nuestro accionar en, en el transcurso de la vida. Respetar la dignidad de los demás y hacer también que se respete nuestra dignidad. Así es, Richard. Y es lamentable de que para conmemorar un día tan importante como este, eh, tuviera que ocurrir algo tan lamentable como fue el fallecimiento o, o vamos a decir la masacre de la hermana Mirabal sí. en 1960. Precisamente a partir de allí pues, eh, surge la, la decisión, más de 80 países se unen a República Dominicana para que la, la Asamblea General de las Naciones Unidas pues, puedan designar este día como Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Realmente es una lucha que debe ser constante. Porque como bien decía ahorita la, la doctora, eh, a diario se dan violencia, a diario se dan, se dan violencia es. en los hogares, a diario se dan violencias en la sociedad como tal, pero también a diario se agrede la dignidad de la mujer, la dignidad de, de, del hombre también, porque es, en sentido general ocurre en la sociedad, bien comentaba ahorita fuera de cámara, de que eh, se violenta la dignidad del ser humano cuando se crean leyes que van en contra. De, de, de la vida del ser humano. Pues sí. hoy ya se está hablando de la eutanasia, se está hablando ya de, de, la, de, aborto, hecho, la, de aborto, la aprobación por del ejemplo. aborto. Hay mucha manera ahora, actualmente, como ustedes mencionan, eh, recordaba Damián ese hecho que fue bochornoso, que fue el de las hermanas Mirabal, que es donde se recuerda cada vez porque fue de una manera, eh, mujeres, no que. No había mujeres más eh, en esa época que fueron también violentadas, pero fue un acto de verdad que de barbarie, ya que eran unas mujeres que de una u otra manera eran políticas. Pero actualmente también se violan los derechos de la mujer de otra manera. Sí, sí con maltratos, a veces con oportunidades. Es un tema delicado porque a veces manejarlo, tal vez con los hombres o en público, tal vez el hombre puede sentirse afligido, pero es algo que tenemos que ir inculcando desde las escuelas, con los niños. Ya tú eres grande, un árbol que está grande, pues es difícil ya... poderle tratar y en el disco duro que este tema se, tra se trabaje o que lo puedan entender, pero sí se puede desde las escuelas comenzar a educar a los niños de que tanto la, la niña y el niño no es que va a ser igual que que el hombre jamás, pero sí que tienen derechos ambos sí, no y razón. que deben de respetarse ambos, que esa cultura que ha venido desde hace muchos años en República Dominicana o siglos, eh, inculcando de que no, mira, tú eres el hombre, que tú eres la fuerza. Claro que sí, el hombre siempre va a ser la fuerza, pero ¿qué pasa? Que nosotras las mujeres somos lo más sublime, somos lo más bonito, pero el hombre siempre va a tener la fuerza y nosotros vamos a ser la parte delicada, pero siempre con el trato, de, tenemos que tener el trato especial. Específicamente tanto al hombre darle su lugar como a la mujer. Así que es eh, bueno manejar este tema. Pero quiero pasar también con Sibeles para que ella nos diga, y volviendo al tema de la dignidad, para ti como psiquiatra, como más bien reiterando, psicóloga, ¿cómo puedes ver de tu punto de vista también, aparte de cristiano, pero como profesional, el tema de la dignidad? La dignidad es realmente el valor más preciado que tiene el ser humano, en realidad. Porque porque es el valor que nos hace dignos realmente, que nos trata la estima, que tenemos que tener, tener el, ese reconocimiento de seres humanos, a ser valorados, a ser respetados. Y como bien cada uno de ustedes decían, eh, no solamente en las escuelas, en los hogares se debe fomentar la dignidad. Cuando un niño ve que el padre o la madre eh, violenta, ya sea con palabras, ya sea con una agresión física a su compañera, a su compañero, no se está fomentando que ese niño crezca con una autoestima fuerte, robusta, y, y va a ser un niño igual, maltratador, sí. de esa misma manera tenemos que ver y hacer un llamado especial a los padres que fomenten eso, que con sus niños el respeto y a ellos mismos como niños respetarlo y darle su espacio, como bien tú decías, Damián. Y sobre todo, Damián, escúchame antes que pase contigo, mira, oye, escúchame bien de manera popular. Óyeme, tú no puedes llorar, tú no puedes llorar. Sí. Mira, ¿cuál de esas lágrimas? O sea, comienzan ya a cohibir el niño esa dureza desde temprano. Entonces, eso es uno de los puntos también que hay que tener. ¿El hombre puede llorar? Claro que sí, ¿por qué no? Wow. Es un niño no, y tiene es. que llorar, tiene que ser libre. Entonces, comienzan a poner esa dureza. Mira, la hembra no ven, agarra a tu gallina. O sea, son muchos dialectos y muchas anécdotas que eh, todavía envuelven en un machismo el la sin y sobre todo en nuestra Así cultura. Es. Sabes que, que cuando. Hablaba Sibeles hace un rato eh, de, de cómo eso se fomenta desde la familia, desde la educación. También podemos irnos a la Biblia, que es nuestro patrón, pero la, inter, la interpretación de la palabra en muchas ocasiones. Eh, puede traer incluso confusiones. El hecho de que el cristianismo tenga tantas ramas, si se pudiera llamar así, además de, de la iglesia madre, que es la católica, se debe a la, a la interpretación de la palabra, no diría la mala interpretación, sino a la interpretación diferente de la palabra. Por ejemplo, en, pri, en Primera de, de Corintios, Corintios 13, podemos ver donde se habla de que el amor... Él lo soporta todo, el amor lo, espera, lo todo. espera todo, pero esa parte de donde el amor lo soporta todo, pero también dice que no es, que, llegue extremo, claro, es, no es que, que llega al extremo, claro, no es que llega al extremo. O sea, sí, pero lo que, lo que ocurre es que muchas personas en ese el amor lo soporta todo, se cansan de esperar y de soportar y, y agarran y buscan la Biblia 20 dicen, años pero, eh, dándole golpe eh, ahí, eh, la mujer aguantando, sí, dándole, es verdad que la Biblia es, la y, y le dan su cambimbazo, pero la Biblia dice que lo soporta todo y viene el problema, pero la Biblia dice que el amor lo soporta todo. Ahora, ¿hasta qué punto podemos irnos al contexto de esa palabra y no remontarnos al contexto de Corintios también, pero en Corintios 3, donde habla de que somos templo del Espíritu Santo y que debemos cuidar ese templo? Entonces, si usted maltrata ese templo o deja que se maltrate, entonces, ¿de qué manera usted está haciendo función de esta, de esta palabra de Dios eh, cuando dice que somos templo del Espíritu Santo? Correctamente, Richard. Realmente cuando el Señor plasmó en su santa palabra que el amor lo soporta todo, Él habla de ese amor sublime, de ese amor que viene de Él, de ese amor que espera todo, pero espera de lo que da. Entonces, como tú bien también dijiste de Corintios 3, somos templo del Espíritu Santo. Sí, es. Y hay algo que me gustaría aclarar: como somos templo del Espíritu Santo, el alma es que está dentro de, de nuestro cuerpo. ¿A qué pertenece nuestra alma o ese valor del cual estamos hablando, que es la dignidad, pertenece al alma? Cuando usted empieza a recibir esa clase de maltratos, cuando usted empieza a soportar esa clase de mal, maltrato, usted está pecando contra el Espíritu Santo. Fíjense, yo estuve eh, muy en, interesante otro, ese muy interesante, ¿eh? en otro tenor, yo estuve escuchando recientemente algo que decían de que como la coacción también es un maltrato hacia las mujeres y hay hombres que en ocasiones eh, le impiden a la mujer que haga tal o cual cosa, que comparta con amigas y sobre todo escuché que hay una coacción o un maltrato económico, un maltrato económico que son los hombres que coartan a las mujeres de ir al salón. El, el hombre, él trabaja él sí. solo y ella no trabaja. Exactamente. Él es el que maneja el efectivo. El efectivo. Entonces mantiene a la mujer y no, y lo, con una propiedad que lo decían porque le, eh, en ese momento expresaban de que la mujer también tiene derecho a ponerse linda. Tiene derecho a, a, a comprarse una ropa bien elegante. O sea que de que una forma u otra también el hombre debe de complacer a su pareja con, con cosas como esas, detalles como eso. O sea que hay maltrato no solo cuando tú dejas de regalarle una flor. ¿Sabían eso que también es un maltrato? Bueno, dejar de regalar una dejar flor, de regalar una flor sí. es un maltrato, sí. Sí. porque usted no le está diciendo a su a su pareja, a su esposa, a su novia, cuán importante, cuán delicada es para usted. Eso yo lo he estado aprendiendo. Esos Richard. son unos piropos. Algo ah, no, también importante que decía Peña, eh, algo muy profundo también del espíritu, y volviendo a Corintio, es que el mismo espíritu te va hablando. Cuando tu familia, tu mujer, que es una mujer cristiana de iglesia, eh no van cosas con tu espíritu, es decir, las cosas malas no van con el Espíritu Santo. Entonces pasa ese tiempo, pasan unos años, pero si tú ves que todavía sigue ese maltrato, de que tu familia está desorganizada, entonces ahí entra lo que bien resaltaba la doctora, de que tú estás pecando. Entonces, atención mujer, atención tú que no estás viendo. Si hay cosas en tu vida que no están en orden a nivel psicológico, a niveles, no es que tú vas a dejar tu familia, pero tiene que buscar ayuda primero de Dios, ayuda de especialistas, de psicólogos, de familia, de psiquiatra, porque algo no anda bien que tú no has querido denunciar, te quedas callada, va pasando el tiempo y tú en ese silencio, porque... Corinto dice que espere, porque toda familia que, o todo matrimonio que se une va a pasar por situaciones malas, sí. situaciones precarias, de economía y todo. Pero cuando llega ya eh, en todo eso, el maltrato psicológico, el maltrato, el maltrato de, la, de la violencia, es diferente a lo que tú tienes que pasar con tu pareja, de economía, de situaciones que van a venir, porque ya son cosas que están violentándote a ti y violentando a la misma religión y al mismo cosa. Porque entonces, en esa amargura, en esa, en esa psicológica, en ese nivel psicológico que tú estás mal Manejando, no vas a poder ayudar primero a tus hijos, no vas a poder mantener tu hogar y, como cristiana, va a estar triste y débil también porque no está llevando una vida plena. Cuando nosotros estamos en un circuito que nos manejamos como cristianos y las cosas se están tambaleando, entonces no tenemos tranquilidad ni tenemos paz. Entonces, algo bien, Así es, bien profundo. Realmente, sí. la, la unidad, la unidad también, eh, como bien decía Celina, eh, cuando tú pasas de esas crisis, la unidad en la oración. Es fundamental. Hemos conocido historias de familias que han estado al borde de la destrucción y precisamente a través de, de ese acercamiento a la iglesia, a través de ese buscar de Dios, han visto cómo sus esposos han retornado a, a, a la realidad y dicen, bueno, este es el esposo con el cual yo me casé. También, y sabes que hay que hay hablando de, de este tema de, de la dignidad de la persona y de la violencia en contra de la mujer. Hay una relación estrechísima entre Dios y esta dignidad a, a la cual nos referimos. Por ejemplo, cuando hablamos de la mujer, de la mujer adúltera, cuando hablamos de la mujer adúltera, oh, sí. eh, ahí Dios viene a través de Jesús, a través de, de, del hijo, viene a reivindicar este esta violencia que había en contra de la mujer. O sea, estamos hablando desde hace dos mil y pico de años atrás. Por eso hay una relación estrecha entre la misericordia de Dios y la dignidad que nosotros eh, debemos de realzar por tanto esa misma dignidad la podemos ver en la biblia también cuando eh, algún leproso iba por la calle y lo que, lo que decía era en algunas traducciones de la biblia dice impuro eh, decía decía también eh, otra traducción A, aparte de impuro hablaba de, de, de la dignidad indigno dice otra traducción. Entonces Jesús precisamente se dirigía a esa persona para levantarle la dignidad. Fue Así lo que hizo es. con la mujer adúltera, la reivindicó Amén. delante de la sociedad para levantar su, su dignidad y este es el llamado que estamos haciendo precisamente Eso. para que nuestros políticos, nuevamente volvemos a hablar, eh, continúen haciendo legislaciones en pro de la dignidad. Este tema de, de la aprobación del aborto eh, no va contra la dignidad y, y el bienestar de la familia, de la sociedad. Por eso le hacemos un llamado nuevamente a usted, hermano senador, hermano diputado. Vamos a, vamos a, a trabajar con el corazón, vamos a trabajar con lo que Dios nos dejó, que, que son los sentimientos. Vamos a trabajar por una sociedad más bonita, por una sociedad más digna, por una sociedad que tenga más vida. Amén. Amén. Amén, excelente. Nosotros entonces tenemos más, tenemos que conocer nuestra agenda también que nos prepara la Iglesia Católica. Vamos entonces, dándote la gracia a ti, de verdad, a esta gran psicóloga sobre todo, gracias una mujer a ustedes. que ha tenido una experiencia, un testimonio. De verdad que muchísimas gracias por estar en alabanza. TV. Vamos a una pausa, mis queridos hermanos. Cuando retornemos, oh, entonces bueno. estaremos conociendo lo que nosotros como carismáticos planeamos también para ¿Cómo? que todos ustedes disfruten <laughs> la agenda de la semana, ¿verdad? A la pausa. Sí.